taxistas de la Unión de Transportistas Rancho Gubiña de la población de Unión Hidalgo bloquearon la carretera federal 190 a la altura del Canal 33 y agredieron a un elemento de la Policía Federal que intentó persuadirlos para permitir el paso de vehículos. Los mototaxistas protestaban por la presencia de unidades piratas y exigían al gobierno del estado detener esas unidades que brindan el servicio de pasaje sin tener el permiso correspondiente. El Policía Federal Eloy Vinicio Sánchez Venegas se acercó a ellos para invitarlos a desalojar la vía. Enfrentó una actitud violenta de los mototaxistas que dañaron uno de los neumáticos de la patrulla 9812. De ahí vino un altercado en el que una persona identificada como Jesús Gómez Valdivieso atacó con un machete al policía federal y le causó heridas en la cabeza y hombro. El agresor resultó herido con disparos de arma de fuego. El policía fue reportado muerto poco después del mediodía, cuando recibía atención en el Hospital General de Juchitán, Macedonio Benítez Fuentes. La policía estatal reportó. La detención de dos personas. Informó para MBM Televisión Juan Antonio Ilescas.